Las entidades fiscalizadoras superiores, o EFS, sirven para controlar la utilización de los recursos públicos por parte de los gobiernos mediante auditorías regulares de los presupuestos y gastos gubernamentales. Ellas son un componente esencial del sistema de rendición de cuentas de un gobierno. Para ejercer su función y exigir rendición de cuentas a los gobiernos, deben ser consideradas dignas de confianza, y para obtener esa confianza, es necesario que se les perciba como actores independientes del gobierno, protegidos de influencias externas. La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, ha emitido dos documentos internacionalmente aceptados como puntos de referencia principales en lo relativo a la independencia de las EFS. En la Declaración de Lima de 1977, se establecieron los principios de la auditoría independiente del sector público, determinándose que todos los países deberían tener una EFS cuya independencia se encuentre garantizada por ley. En la Declaración de México de 2007, se enunciaron los 8 principios de la independencia de las EFS. 1. La independencia de las EFS debe gozar del reconocimiento de la Constitución y el marco legal. 2. El proceso para la designación, redesignación o remoción de los titulares de las EFS debe guardar independencia del Poder Ejecutivo. 3. Es necesario que para la realización de sus procesos de auditoría, la EFS pueda disponer de un mandato exento de interferencias del Poder Ejecutivo. 4. La EFS debería tener un acceso irrestricto a la información necesaria para realizar sus auditorías. 5. La EFS no debería verse impedida de informar acerca de su labor de auditoría y debería estar obligada a informar acerca de ella por lo menos una vez al año. 6. La EFS debería tener la libertad de decidir acerca del contenido y la oportunidad de sus auditorías y de poder darlas a publicidad. 7. Deberían existir mecanismos eficaces para dar seguimiento a las recomendaciones de las EFS. 8. Las EFS deberían disponer de autonomía financiera y contar con los recursos humanos y financieros adecuados. Sin la independencia de los gobiernos que tienen la misión de fiscalizar, puede cuestionarse la aptitud de las EFS para desempeñarse como actores creíbles y eficaces en el proceso de rendición de cuentas. Cuando actúan con independencia, las EFS desempeñan un rol fundamental en el mejoramiento del modo en que se utilizan los recursos públicos y en el fortalecimiento de la rendición de cuentas. La labor de auditoría de las EFS independientes contribuye a mejorar la gobernanza pública en áreas clave. Evaluar la gestión gubernamental de las políticas, recursos y objetivos de carácter público. Prevenir y detectar actos de corrupción mediante la divulgación de información sobre el funcionamiento gubernamental y las sospechas de fraude. Asegurarse de que los gobiernos actúen de conformidad con la Constitución y la ley y que sean responsables por sus actos. Acrecentar la confianza, el empoderamiento y la participación de los ciudadanos mediante la difusión de información imparcial. La mayoría de los países dispone de un marco legal que reconoce su EFS y la independencia de esta. Sin embargo, dicha independencia puede verse comprometida de dos formas principales. Restricciones a la independencia legal o de jure mediante modificaciones a la Constitución o la legislación en materia de auditoría. Y desafíos de facto que suceden en la práctica aun cuando la independencia se encuentre legalmente garantizada. Por ejemplo, supongamos que la EFS efectúa una auditoría sobre el modo en que el gobierno asignó los fondos de un préstamo. Este fue otorgado por un organismo internacional para brindar apoyo a las pequeñas empresas durante la crisis de la COVID-19. Durante la auditoría, el gobierno se rehúsa a comunicar a la EFS los nombres de las empresas beneficiarias de los préstamos correspondientes, alegando razones de seguridad nacional. Aunque es posible que la legislación garantice el principio 4, relativo al acceso irrestricto a la información, tal vez en la práctica esto no se cumpla. Otros ejemplos de desafíos para la independencia podrían ser intentos injustificados de remover al titular de la EFS, un seguimiento inadecuado de los informes de la EFS por parte del gobierno o la legislatura, limitaciones presupuestarias, restricciones para acceder a la información, imposibilidad de la EFS de contratar su propio personal,
inexistencia de una plataforma para publicar los informes de auditoría. Es por tal motivo que resulta importante alentar, desarrollar y proteger la independencia de la AFS, a la que debería considerarse como un bien público del país. De hecho, la evidencia demuestra que cuando una AFS se encuentra bajo el control del gobierno que se supone ha de fiscalizar, puede utilizarse como un instrumento político para suprimir, en lugar de mejorar la rendición de cuentas. De modo tal que para cumplir eficazmente con su mandato, la independencia de la AFS es un atributo esencial. Los desafíos a la independencia que las AFS afrontan varían según el contexto político, legal y social, así como la fortaleza de la conducción de la entidad. La IDI cuenta con un número cada vez mayor de herramientas de apoyo para asistir a las AFS en su camino hacia la independencia. Centro de Recursos sobre la Independencia de las AFS, Mecanismo de Defensa Rápido de la Independencia de la AFS, Promoción y Apoyo Legal a las AFS. Para mayor información visítenos www.idi.no.